se pasa por muchas etapas, unas mejores y otras peores. Lo bueno es que se pasa con edades diferentes y se va madurando. ¡No se olviden de comerse el bocadillo en el recreo! Ahora estoy pasando por una de las mejores etapas de mi vida, la maternidad. Recuerdo el primer día, cómo llegué al barrio. Vivía con mis padres en una gran ciudad y por motivos de trabajo nos tuvimos que venir a una urbanización. Estaba completamente sola y mi único confidente era mi diario. Él era mi mejor amigo, el único que me escuchaba y conocía bien mi historia. Cuando me mudé a una nueva urbanización, dejé atrás a todas mis amigas y aquí no conocía a nadie. Estaba sola. No podía compartir mis sentimientos con nadie. Y un día... ¿Estás bien? Apareció él. Durante el verano, comencé a trabajar en una cafetería para costear mis gastos personales. Allí conocí a Sammy, una chica extrovertida a la que le contaba todo. ¿Y no le dijiste nada? ¿No volviste a quedar con él? Sí, hablamos un rato. Y quedamos en vernos esta misma tarde. ¡Ay, qué bien! Yo también quiero que me pasen estas cosas. Me tendré que poner a llorar por ahí. Cuando llegué a la playa, allí estaba él, sentado en la arena esperando por mí. Empezamos a hablar y quedar más durante todo el verano, hasta el punto en que ambos empezamos a sentirnos atraídos el uno al otro fuertemente. Todo parecía perfecto hasta que... ¡Ana! ¿Pablo? Mi mundo se estremeció. Mi corazón dio un vuelco cuando delante de mí estaba mi exnovio. ¿Pero todavía sientes algo por él? Yo creía que no. Al parecer esa historia ya había quedado zanjada. ¡Tía, qué guay! ¡Un triángulo amoroso! Sammy, por favor. Al parecer, él también se mudó a esta urbanización. Mientras le contaba a Sammy lo que había pasado, en mi interior sentía que Pablo seguía significando algo para mí. Pero preferí no decírselo a ella. Pasaron unos días y mientras paseaba por un parque, vi que estaba Sergio. Cuando me fui a acercar, me di cuenta de que no estaba solo.
estaba Sammy con él. ¿Qué demonios hacía Sammy con él? ¿Se conocían? Empecé a correr, y a correr, y a correr. Tenía que salir de allí, tenía que esconderme. ¡Oh Dios, qué vergüenza! Pablo. No es malo llorar. Desahógate. Y eso hice. Quizá necesitaba desahogarme sobre un hombro. En mi interior me sentía protegida en ese momento, pero quizá ese hombro me infundía muchos recuerdos. Sammy me explicó que ella y Sergio habían estado saliendo durante un tiempo. Ella todavía sentía algo por él y quería comprobar si era correspondida. Lamentablemente para ella no fue así, pero pudo quitarse esa duda de encima y seguir hacia adelante. Quizás sea eso lo que deba hacer yo ahora. Ahora tengo que poner claros mis sentimientos y elegir qué es lo mejor para mí. A día de hoy, es la mejor elección que pude hacer nunca. Bienvenido a casa, cariño.